Nos enfrentamos a un proceso electoral que al terminar, al final, terminó siendo polarizado, no porque se. Había varias candidaturas, cinco candidaturas, pero de entre estas cinco candidaturas realmente había dos que de alguna manera logramos polarizar el proceso y que de ahí de vino un poco el, el, el mecanismo, la forma de elección. Una elección polarizada, una elección en la cual se, primera semana se decantan las, las elecciones en los núcleos provinciales y luego hay una semana ¿no? de, de, de trabajo, un poco también de cabildeo. Eh, ¿Qué sucedió en esta semana? ¿Cómo se logró? Eh, romper esta, no, 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 sé si decirlo tendencia, ¿no? Pero sabía, ustedes sabían que era bastante difícil eh, sacar eh, a esa a esta postura política que estuvo instalada en la Casa de la Cultura durante mucho tiempo, ¿cómo crees tú que se dio o se decantó este nuevo momento de la Casa de la Cultura? Bueno, el, el proceso es, eh, no se puede resumir a unas semanas es un proceso bastante más largo que eso, ¿no? Y es un proceso que viene de demandas de hace mucho tiempo atrás de decir, a, a, veamos qué pasa en la Casa de la Cultura, porque eh, es un espacio que no tiene participación ciudadana, que no tiene presencia de la gente, es un espacio que se ha vuelto ilegítimo, es un lugar donde no sucede nada. Eh, y eso llevó a un sector cultural que estaba como, a ver, ¿qué pasa con la casa de más? Es la institución más longeva del, tema, del con vigencia o con existencia actual en el Ecuador sobre el trabajo cultural. Es una institución con un reconocimiento importante, con una presencia en todo el país, con infraestructura en, en, en las 24 provincias, con infraestructura en muchísimos cantones. ¿Y qué pasa con esta institución? Y esa crítica llevó finalmente a un debate amplio durante eh, la etapa de, de, de debate sobre la configuración de la Ley de Cultura, y ahí se metió un instrumento que puede ser cuestionado, que ha sido cuestionado, que algunos, yo personalmente creo que hay que revisar esa lógica, pero el rato que dijeron, la Casa de la Cultura está conformada por sus miembros y por los inscritos en el RUAC, ese rato abriste una puerta. Esa puerta nos permitió, hace cuatro años atrás, un poco más, un ingreso de otras actorías a la Casa de la Cultura. Y estas nuevas actorías que ingresaron a la Casa de la Cultura construyeron internamente, o construimos internamente, otros debates, otras perspectivas, otros diálogos respecto a lo que había que hacer. Y finalmente nos terminamos consolidando en un bloque hacia adentro de la Casa de la Cultura que teníamos otra visión. Y este, blo y, y este proceso también se acompaña con que ya. Eh, la primera, la, la, el primer ingreso luego de la aprobación de la ley de cultura es este el, el que se da en, en, en el, hace cuatro años atrás y ahora en, en esta nueva aprobación de la ley hay nuevas actorías, ¿no? Hay, en este nuevo momento de elecciones hay otras actorías, hay otros intereses, hay otros gente que viene con otro diálogo, y además también lo sentimos. No solamente desde el sector, desde este sector que venía, digamos, entre comillas, del RUAC, para decirlo de alguna forma, o estas actorías más jóvenes que estaban ahí, no solamente de ellos, también de las otras actorías ya hubo un cansancio respecto. A lo que sucede en la Casa de la Cultura, decían: A ver, es decir, ¿cómo es posible que 30 años después siga la misma administración y que no haya cambios? Había incluso sectores que tienen como esta relación más eh, cercana a la casa, como una propiedad, como parte de este gueto, de este club, que también decían, sí, pero esta casa ya no me representa, esta casa ha perdido legitimidad, ser miembro de la Casa de la Cultura ya no es ser nada. Es, entonces, estos sectores también buscaban un cambio y eso de alguna manera articula el proceso de transformación. Entonces, este proceso decante en las elecciones eh, del 20 y el 21 de, de julio. Y este y, y luego eh, de agosto, no perdón. Y luego vamos a tener el proceso electoral en esta semana, que es una semana de viajes, diálogos, propuestas. En realidad nos coge la sorpresa porque nosotros esperábamos otro. Nosotros en realidad sabíamos que teníamos 12 votos. Esa era un, un, una cuenta que siempre teníamos. Sabíamos que de, los 20, que, de los 26, eh, que de los 26 votos que habían a ver, íbamos a tener 12. Esa era nuestra cuenta. Pero nosotros esperábamos que los otros candidatos tengan más votación en realidad. Pensábamos que la lista, que el, el candidato que iba a la reelección tenía menos votos de los que tenía y que esos votos estaban divididos en algunos. Eso era el, el, el mapeo que nos da el, el, primer, el esa búsqueda. Nos llegamos al día de las elecciones y nos encontramos con el 12 a 12, 1 y, y nos deja ahí como a ver de dónde habían estos votos, no pensamos que estaban por otro lado varios de esos votos. Y, pero bueno, no creo que eh, ahora el momento es otro, hemos ganado la elección, estamos consolidando el proceso, articulando, dialogándonos con todos los directores, incluso los que vienen de, de los que estaban a, hacia el otro lado, dialogando, conversando, planteando alternativas y también construyendo con esas vocerías, porque también hay que escuchar esas vocerías diferentes para tratar de construir un, un proceso nuevo, no es decir, en otras relaciones de poder, en otras condiciones pero todas las, to, todas las posturas tienen que ser eh, en una casa que es de encuentros. No tenemos que poder recoger esas posturas también. A ver, estamos hablando de estas posturas, de este bloque nuevo que se instala, de esta, eh, este nuevo aire que llega a la, a la casa de la Cultura. Primero quisiera preguntarte al respecto y muy, quizás un diagnóstico corto, porque me imagino que hay muchas cosas que decir, pero cuál es el primer diagnóstico que tú estableces al llegar a la presidencia de la Casa de la Cultura? Bueno, el primer diagnóstico que establecemos es que no hay institucionalidad pues lo primero que te decir aquí en la casa de la cultura no, no tiene ningún nivel de institucionalidad y eso sucede en los núcleos también es decir eh, los procesos mal hechos, eh, eh, unas lógicas administrativas que no corresponden con nada este discurso de la autonomía había sido manipulado de una forma tal que bajo el nombre somos autónomos eh, por último y, y, hay, y hay, hay, hay evidencias de aquello. Se decía, como somos autónomos, aquí la Contraloría no puede entrar. Y, y claro, es decir, la autonomía no implica eso. La autonomía es una posibilidad de tomar decisiones. Eh, dentro del marco de la política pública, que está definida por el Ministerio de Cultura como ente rector, pero dentro del marco de la estructura de la, de la política pública tienes la posibilidad de, de generar tus propios planes, proyectos y acciones que vas a llevar adelante. Eso no implica que eres una institución independiente del mundo y que manejas fondos públicos, somos una institución pública. Y creo que lo que se evidenciaba es eso, lo, lo otro que también te das cuenta es que se pensaba la Casa de la Cultura no como una institución pública. Pensaban que la Casa de la Cultura era un club, un club privado que tenía recursos del Estado. Y, y entonces cuando empiezas a, cuando empiezas a decirles esto no es un club privado es una institución pública aquí hay plata del estado. Aquí este presupuesto que puede ser chiquito, 12 millones de dólares para todo el país, eh, en unas condiciones muy complejas, sí. Pero este poco recurso que tienes ahí es plata pública, es plata del Estado, es plata no, no del Estado, es plata de la, de, de la gente. Es decir, nosotros ponemos como ejemplo en el primer diálogo que hacemos ya con todos los directores nombrados de la Casa de Correos, decir que el trabajo que vamos a hacer tiene que tener una, pre, una premisa fundamental y es que el su, nuestro sueldo. Y el dinero con el que funciona la Casa de la Cultura está pagado por la señora que vende los motes a la vuelta de la Casa de la Cultura. Esa señora, con su trabajo, paga que nosotros estemos aquí y que podamos trabajar. Entonces, tenemos que reconocer lo público como eso. Y tenemos que trabajar bajo esa visión. Romper esta lógica del club privado. Y eso creo que es el primer esfuerzo que estamos tratando de hacer, porque todavía está ahí presente. En esta búsqueda de eliminar lógicas de, de club privado o eh, de grupos que, que llegan a la casa y, y lo cooptan, eh, se plantea una, una, una pregunta lógica, ¿no? Eh, ¿Cómo llegas tú? ¿Con qué apoyos? ¿Y cómo eso se refleja en la conformación de tu equipo de trabajo? ¿Cómo tú has buscado eh, establecer este equipo? Eh, ¿A quiénes podemos encontrar? Cuéntanos un poco eh, con quién estás eh, planificando este, este nuevo momento de la Casa de la Cultura. Bueno, a ver, el, creo que el, cuando conformamos los apoyos, lo que llegó fue un, un, un diálogo que decíamos, esto es lo que nosotros planteamos, esto es lo que nosotros buscamos, y lo que buscamos es un cambio para la Casa de la Cultura que se articule de otra forma con el sector y que le permita buscar otras salidas y otras alternativas al sector cultural. Eh, reconocernos como representantes de las demandas de los artistas, porque capaz la ley no dice eso, pero en términos absolutamente prácticos, el, el único lugar... Donde artistas y gestores culturales tienen la posibilidad de votar y decir: Este es mi representante, es la Casa de la Cultura. Por lo tanto, eso te da un nivel que no esté en la pero que es ético. si es tú tienes que representar los intereses de los trabajadores del arte. Uh -huh. Y esa es la propuesta con la que llegamos. Si planteamos eso, también planteamos el tema de la descentralización, de la necesidad de trabajar hacia los territorios. Y esa es la agenda con la que nosotros llegamos. Y esa agenda se construye con los votos de los miembros de la Junta Plenaria, pero nunca se, se sacrificó. Un solo nombramiento de un solo director a cambio de un respaldo de un voto. Eso eh, lo que hicimos fue construir una, una propuesta y luego, con, con cercanías, fuimos conociendo gente con la que habíamos trabajado en la campaña, gente que conocíamos de antes, que les invitamos a ser parte del equipo y también eh, escuchando recomendaciones. El equipo se conforma bastante diverso: tenemos eh, es de el equipo de directores nacionales, tenemos más mujeres que hombres entre las directoras. Eh, tenemos eh, una presencia eh, de provincias importante, eh, hemos buscado como tener una representación diversa respecto al, a, la, a la situación de cómo se representan estas actorías, eh, un poco ahí fuimos construyendo un equipo que es diverso, la aspiración que tendríamos es reformar internamente la casa, poder hacerla, asumir la dirección de la casa, eh, empezar a organizarla y plantear que hay ciertas direcciones que sí deberían tener un mayor nivel de participación ciudadana en la toma de decisión de quién va a estar al frente. Eso nos parece que tiene que ser importante, pero en este momento no era el momento para hacerlo porque estamos arrancando una, un proceso de transición y no puedes lanzarte una transición en medio de poder convocar un proceso de ese tipo, que te va a llevar meses hacerlo, pero además llegan directores que eh, llegan bajo su eh, bajo un respaldo de algún sector o bajo una, una, una carpeta que es evaluada, etcétera, que llega con su propia propuesta y se topa con una institución que ahorita no es institución. Entonces, no puedes lanzarle eso, eh, tienes que construir el proceso de transición, y estamos construyendo ahora la transición. El equipo pues bastante diverso, hay gente de otras partes, nos hemos tomado algunos nombres que venían de la artes en realidad, eh, por ahí ya me, han, ya, ya me reclamaron, así que les voy dando algunas, algunas bajas a la Universidad de las Artes, eh, eh, me, me, eso me, me, me señalaron, hoy justo en la mañana me lo, me lo reclamó el, el rector de la universidad, eh, ya hace la semana anterior me lo reclamó también el, el, el vicerrector. Eh, pero bueno, sí, es decir, aquí también hay un… ese también creo que es el diálogo que tenemos con el AUARTES también, porque reconocemos el rol importante que tiene la universidad y que hay actorías importantes dentro de la universidad, está… Eh, algunas de las direcciones más… digamos, todas tienen un nivel de, de importancia porque lo administrativo es sumamente importante, eso no lo vemos porque realmente es el sector que demandamos, las políticas de fomento, qué vamos a hacer con la cinemateca, qué pasa con la biblioteca, pero en este momento… Que atraviesa la Casa de la Cultura, lo administrativo es lo más importante porque tienes que ordenarlo hacia adentro. Y entonces hemos nombrado también un equipo administrativo muy potente, muy capaz, con perfiles in, in, eh, interesantes. Hicimos públicos hace unas semanas, dos semanas atrás, todos los nombres de quienes están en todas las direcciones que nos parece que tiene que ser público esa información tienen que saber quiénes están frente a la casa de la cultura y eh, en ese hacer público quiénes están frente a la casa se puede evidenciar también que todos los perfiles son realmente calificados no eh, nombramos un equipo bastante diverso y queremos que es un equipo bastante interesante para llevar adelante la transición que es lo que ahora tenemos que afrontar y cómo ha sido el trabajo con ese equipo intenso supongo intenso no me, me, me odian un poco no algunas compañeras ya me, me reclamaron formalmente que eh, que primero no les puedo poner reuniones después de las seis y media de la tarde, me dijeron. Y luego me dijeron que el hecho de que tengan un sueldo de directores no implica que tienen que tener más, eh, más horas de trabajo, sino que sus responsabilidades son mayores, pero que eso no implica que les puedo convocar a reuniones a las, a las siete, ocho de la noche, pero el problema es que no hay otra hora en la agenda, así que entonces sí... Si, Hemos tenido esta semana, son, hemos recién llegado, ¿no? estamos recién un, un mes, poco más de un mes en la Casa de la Cultura, y cuando recién llegas a un espacio tan complejo como la Casa de la Cultura... Las agendas nos demandan eso. Esperamos que en el futuro podamos liberar, hasta por temas personales también, decirles: Tengo a mis perros abandonados en Ambato y les extraño desesperadamente, pero están en Ambato, no pueden estar conmigo, sería irresponsable de mi parte llevarles a vivir conmigo a Quito. Pero hemos tenido unas agendas bien, bien complejas, eh, un trabajo bien intenso y además algo que para nosotros es importante: es que tenemos que tener presencia en los territorios, podemos, tenemos que estar en las, en las provincias. Eh, hace un instante señalaba, mmm, me decían que. El anterior presidente de la Casa de la Cultura, el periodo anterior, vino una sola vez a Guayaquil en los cuatro años. Y yo en este mes ya he venido tres veces a Guayaquil. Vine a, a la clausura de Bienal Nómadas, he venido el día de hoy y me tocó hacer un viaje de emergencia para el velorio de Jorge Velasco Mackenzie. Así que he estado ya tres veces aquí en, en, en la ciudad de Guayaquil. Eh, y claro, hemos estado en Manabí, en Río Bamba, en Cuenca, en Ambato he estado ya tres veces también oficialmente no no solamente por mis temas personales eh, pero claro es, que es es una presencia nacional que hay que tener y hay que asumirlo así y los tiempos de trabajo nos demandan entregarnos en este momento que es la transición y como es un momento de transición necesitamos poner mayor esfuerzo y además en un momento tan complejo como el que atravesamos la casa en varios puntos no eh, ya que hablamos de este tema de lo nacional aprovecho para quizás un tema un poco más conceptual eh, para entender un poco más cuál es tu perspectiva al respecto ya lo hablamos en tu entrevista anterior pero Quizás eh, eh, la perspectiva es nueva ahora que tú has llegado a la presidencia. Has enfatizado muchas veces que la Casa de la Cultura tiene un carácter nacional. ¿no? Lo, lo has dicho en varias eh, intervenciones. Por otro lado está el tema de, de la defensa de la plurinacionalidad y de su ejercicio. ¿Cómo, cómo, se, cómo en tu criterio coexisten estas dos dinámicas? A ver, una cosa, llegamos a un acuerdo importante, lo, lo vamos, lo vamos a, a lanzar ya formalmente, pero creemos que tenemos que pelear primero porque la Casa de la Cultura no son 25 instituciones, es una institución que cada uno actuado cada núcleo ha actuado como una isla y entonces tienes 24 islas y una sede que cada una… y eso tenemos que resolverlo y darle una sola estructura administrativa, tiene que ser una sola casa. Pero también tenemos que reconocer que la propuesta de la, de, de, de la nación, de la casa de la cultura, es una propuesta que se articula a su época, que viene en, en, en un contexto dado, estamos en los años 40, el discurso general en toda Latinoamérica es el discurso de la configuración del Estado-nación, del Estado además blanco-mestizo, eh, hay, hay esa apuesta… Eh, la propuesta de, de Benjamín Carrión es precisamente la construcción del Estado-nación eh, estado bajo una vertiente de eh, ser blanco-mestizos. Y esa es la casa de la cultura. Y ahora reconocemos, eh, luego de muchos procesos, que este país no tiene una sola eh, identidad nacional. Este es un país eh, con muchas naciones que están dentro del mismo país. Eh, y, y además es un país que tiene muchas culturas que lo habitan desde eh, pueblos y nacionales indígenas afro montubios todo el proceso de migración que tiene que ser profundamente reconocido porque eso nos hace parte de lo que somos de, de lo que somos como identitariamente los procesos que se van generando dentro de las dentro de las urbes, lo que está sucediendo dentro de las ciudades, ciudades como Guayaquil, por ejemplo, es decir, ¿qué pasa en los barrios urbanomarginales de Guayaquil? ¿Cómo se está, eh, cómo, cómo se están construyendo ahí las identidades? Y eso lo que nos lleva a reflexionar es que esta es, es, estamos ante un país que tiene muchas culturas y esta no puede ser la casa de la cultura, esta tiene que ser la casa de las culturas. Eso, en, en temas conceptuales, nos da a pensar eso como un primer elemento, reconocer el tema de la interculturalidad como una necesidad que tiene que entrar al debate, Y este tema de la interculturalidad implica eso, implica el reconocimiento de muchas culturas habitando y coexistiendo en un mismo espacio, en un mismo momento y construyendo diálogos, a veces enfrentándose también, ¿no? es decir, eh, esta, eh, esta noción de eh, que finalmente el mestizaje es, es eso, el mestizaje es... Un proceso, es un proceso inacabado del enfrentamiento de diferentes matrices culturales que no logran abocar una sola estructura identitaria. Eso es algo que ahora está presente en los debates y que antes, claro, cuando se creó la casa, hacia los años 40, no es, ese no era el debate, el debate era, tenemos que construir una sola nación, tenemos que hacerla porque no existía la nación. Ahora estamos en otro momento, en otros debates y me parece que la casa tiene que abocar conocimiento de eso porque no lo ha hecho. Es decir, realmente se ha, ha, ha mantenido una sola matriz eh, de trabajo y de configuración de lo identitario. Cuando hablamos de nacionalidades, de pueblos, eh, se me viene a la mente eh, una de las primeras críticas que tú recibes por parte de, de estos influencers de ahí del internet y de, de las redes sociales, ¿no? Creo que se llama la posta que estaban. Que sostenían que, que tú eras súper fan de la CONAIE y que la Casa de la Cultura había caído en manos, había pasado del socialismo a manos de la Conalle. ¿Qué te provoca esa. esa, esa no sé, no es ni crítica, ¿no? Pero, ¿qué, qué piensas al respecto? Puedo ser políticamente incorrecto. Por supuesto. <risa> Felicidad. <risa> <risa> Porque es lo que somos. Es decir, es decir el hecho. A, a mí me acusaron, es decir, hay un, hay un diálogo. El, eh, un, un ex ministro de cultura eh, que pretendía en algún momento ser presidente de la casa de cultura se reúne con eh, una persona muy cercana a nuestro equipo que es el director de la casa de cultura de La y le dice oye no le puedes respaldar a Fernando Serón porque es del candidato de Jaime Vargas y de Leonidas Díaz y la respuesta que yo cuando me entero de eso es decir qué pensamiento racista habita ahí para decirte que el movimiento indígena no puede pensar la casa de la cultura. Eso es, eso es una. Todavía estás en esa matriz de somos una sola cultura y aquí los indígenas no pueden opinar por sobre lo que pasa en la casa de la cultura eh, y, y, y tienen que opinar. Tiene que, tiene que pasar a decir el, me parece que eso es, es, es importante no podemos descuidar eso y además en esta construcción y en este conflicto que es la configuración de las identidades y eh, la construcción de, o de los diálogos interculturales, eh, aquí está en esta, en esta reunión, está Paola de la Vega, y le he citado varias veces en un post muy lindo que ella hizo en octubre, en el levantamiento de octubre del 2019, cuando ella ponía que es la primera vez en décadas que la Casa de la Cultura sirve para algo, cuando la Casa de la Cultura acogió el, el, la, la asamblea que dirigió el levantamiento político de octubre del 2019. Y, y sí, capaz era la primera vez en décadas que en la Casa de la Cultura pasaba algo. Y claro, es decir, no se trata y pensar esos procesos resumidos a la, a, al accionar político, a la, a, 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 a la insurgencia, es, es, es descontextualizar todo lo que implican. Porque atrás de una protesta que estuvo articulada al, al, al alza de los combustibles, lo que había de parte del movimiento indígena es todavía una lucha sobre la interculturalidad. Todavía estaba sobre la mesa el debate de la construcción de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, el debate sobre la educación intercultural, el hecho de que las poblaciones indígenas y negras de este país siguen siendo las más pobres siguen siendo las más excluidas, y eso todavía está en el debate de la configuración del, esta, del, del Estado-Nación, y la cultura es eso, y la cultura está vinculada a eso. Entonces, claro, cuando nos dicen, eh, cuando, cuando la, la posta hace, hace esa, esa publicación, claro, lo que yo, sí es decir, me alegra es decir, y, y no es eso, no es que aquí hay, que, que la Conalle define sobre el, la casa de la cultura, no es que la casa de la cultura tiene que pensar desde una vertiente intercultural y tiene que, que dialogar con con esta complejidad que es del Estado ecuatoriano, que tiene muchas naciones, y es el hecho de que tenemos que pensar también la representación de las diversidades que existen en este país y cómo tienen una presencia en el, en, el espacio, en el espacio público y cómo también tienen un aporte que hacer sobre el debate de la cultura y cómo también sobre eso hay un debate importante que hacer sobre el arte en el Ecuador, atravesado desde una noción de la interculturalidad, etc. Es decir, es que ese diálogo tiene que estar y que antes no estaba, y, y para mí se resume en eso, ¿no? Claro, ahí hay entonces ahí hay un mensaje quizás a pasar a, a, a las personas que temen que eh, pasemos de un botín a otro botín, ¿no? eh, Ahí creo que es importante no distinguir lo político de, de lo politiquero, ¿no? eh, Muchas veces. Y creo que ese es un temor que alguna gente está por ahí diciendo qué va a pasar. Eh, ¿Qué les dirías de ellos? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Que estamos en un proceso de transición y de cambio de la Casa de la Cultura, que vamos a construir eh, un proceso en la Casa de la Cultura que sea lo más transparente e inclusivo posible, que el reglamento de elecciones de la Casa de la Cultura se va a rehacer uno nuevo en los próximos meses y que, que eso va a tener claridad de aquí en tres años, cuatro años que están las elecciones, vas a tener claridad de, cómo va a ser la, de cuáles son las reglas del juego y vamos a hacerlo consensuado con todos los sectores pese a toda la diversidad que haya en las posturas y en las políticas de, de este sector. Que estamos peleando por políticas públicas y que cuando peleamos por políticas públicas, lo que peleamos es efectivamente una articulación del sector que esté planteándole al Estado cosas que le corresponden a las demandas del sector. Eh, y, y claro, aquí no hay, a mí me, me acusaron de, de ser afiliado a algún partido político, yo no estoy afiliado a ningún partido político, pero sí, he trabajado con la CONAI, he trabajado dentro del movimiento indígena, tengo muy buenas relaciones dentro del movimiento indígena, eh, sin que eso me implique ninguna afiliación política electoral en ningún lado. Creo en que son actorías importantes y que tienen que estar representados en el diálogo de la cultura, pero que no son todas las actorías que tienen que estar ahí, que tenemos que abrir el, el, el abanico para dialogar con todos y que creemos en que el sector cultural no requiere de una política cultural, sino que requiere de muchas políticas culturales que corresponden a las diversas realidades que configuran al Ecuador. Ahora justo estamos eh, viviendo los dos años de, de memoria de, de los acontecimientos de octubre de 2019. Entiendo que han planteado van a hacer algunas eh, acciones al respecto, ¿no? Memoria, eh, ¿qué, qué, tienes, ¿qué tienen planeado para, para Bueno, en realidad la agenda de octubre eh, es una agenda que estaba construida previamente antes de que yo llegue a la casa de la cultura y lo estaban articulando eh, el museo de la ciudad de Quito que era el eje articulador y estaba ahí varias organizaciones, fundaciones, la misma nadie y nosotros nos hemos sumado. Eh, y estamos prestando espacios para que se hagan un conjunto de eventos de actividades eh, en torno a, a, a esto de manera directa la casa de la cultura no está organizando actividades en torno a la, a, a la, a la conmemoración de octubre pero claro efectivamente la casa de la cultura fue el epicentro de el, de la, del evento político más importante de las últimas décadas es decir eso es innegable para cualquier eh, para, para para cualquier persona de ecuador que esos 15 días paralizaron este país y abrieron otros debates y fue un momento político realmente álgido. Eh, algunos historiadores dicen que es el momento político más importante de, de, del siglo, desde la gloriosa... Pues, y más importante incluso que el levantamiento de los noventas y claro, fue acogido, sucedió en la Casa de la Cultura, por lo tanto no puede ser ajena a, a esos espacios, ha habido solicitudes de varias organizaciones, de asambleístas, de alcaldes, de organizaciones sociales que nos han pedido que la casa se abra para a, hacer actividades en torno a la conmemoración de octubre y claro, evidentemente tenemos que abrirlo porque es una casa plural y diversa y, y en la medida en que esté dentro de los diálogos democráticos, plurales y diversos que debemos tener la casa va a estar abierta para todas las expresiones que, que, que así lo demanden y eso es algo que creemos que tiene que plantearse no solamente hacia la sede, sino hacia afuera. Ahí viene un punto, que es decir, en este instante todavía suceden como esas cosas, pero claro, lo que tiene que venir a la larga es que esa administración de los espacios tiene que irse articulando a lo que dice la ley y tienes que irle dando a los núcleos el rol que tienen que cumplir dentro de la administración de esos espacios porque la sede no es una administradora de eh, los espacios de la Casa de la Cultura de Quito uh -huh. ese no es el rol que debería, ese es el rol que cumple pero no es el rol que debería cumplir la mayor parte de los trámites que tenemos están en torno a préstamo de salas de alquileres pero eso no es el rol la sede nacional tiene que hacer otras cosas no tiene que dedicarse a resolver eso y esas son responsabilidades que tiene que hacer el núcleo de Pichincha entonces bueno mientras igual se configura esta transición la medida que nos piden los espacios están disponibles para para que todas las diversidades que conforman el marco cultural de este país lo puedan usar. En base a lo que acabas de mencionar, eh, eso me permite conectar con otra de las preguntas que teníamos, que es, ¿cuál va a ser la política entonces de fomento a lo artístico? ¿Cómo, cómo, ¿Qué perspectiva tienen ustedes? ¿Cómo lo van a hacer? Eh, porque, por ejemplo, hay algunas, algunos programas o proyectos que venían de la administración anterior y que entiendo que ustedes los lo, lo, lo están replanteando o… ¿Cómo, cómo eh, ven la perspectiva del fomento artístico? A ver, cuando nosotros llegamos a la Casa de la Cultura, había dos proyectos en la dirección de planificación. El Arte para Todos, que estaba ahí porque está sin cerrarse, eh, de hace dos años atrás. Y. El, y, está el y, y está un proyecto que es Pachanúa que es un proyecto de la Secretaría Técnica Amazónica, que está dedicada a los núcleos de la Casa de la Cultura de la Amazonía, que es el único que está en ejecución. Y en la dirección de fomento reposaban dos proyectos, eh, el proyecto Camino Aloja, que ya estaba estructurado y armado para su funcionamiento, y el proyecto eh, de telón que es un proyecto de circulación de las artes eh, que ha hecho con una convocatoria nacional y cuyos artistas se presentan en Quito en una acción que para nosotros debería ser hecho por el núcleo y no debería estar articulada a la sede son los únicos proyectos que tenía la casa de la cultura así que eh, llegamos y nos encontramos con esos programas la Cinemateca, que es otra isla dentro de la misma Casa de la Cultura, dentro de la sede, tiene una, una actividad mucho más extensa, procesos mucho más consolidados, eh, algunas acciones que nos parecen muy interesantes, pero también muy debilitadas por estructuras presupuestarias muy complejas por las que atraviesa la Cinemateca. Pero no, no, no había nada, es decir, no, aquí no, no había proyectos, no había planes, es decir que no es que nos tocaba asumir, nos tocó resolver cosas específicas, es decir, nos tocaba resolver el proyecto de telón que... De los pocos proyectos de la casa de la cultura y resulta ser que se hizo una convocatoria pública, que los artistas se empezaron a presentar el 3 de julio la primera presentación eh, y cuando yo llegué todavía no estaba firmado el contrato para que pueda hacerse el, para que pueda ejecutarse el proyecto y el 25 de agosto se había recién hecho la adjudicación al proveedor del proyecto. Y el 3 de julio ya se hizo la primera función, así que no entendías cómo era eso, así que nos tocó rearmar todo, reestructurarlo, revisarlo. Eh, con toda tranquilidad legal, digamos, podíamos haberles dicho a los grupos que se presentaron, muchas gracias, nadie les paga porque ustedes no tienen ni una factura, no tienen, no tienen nada que corrobore que ustedes fueron los beneficiarios de este proceso. Así en la indefensión se manejaba. Entonces, claro, hemos reasumido y reestructurado eso. ¿Qué va a pasar con la dirección de Fomento? Está eh, eh, bajo la dirección de una compañera acá de Guayaquil, eh, que la, la sacamos de la Universidad de las Artes para que se, se venga con nosotros a Quito, de Quito, de Mariux y Ávila, ella está de directora de. Ella es la directora de, de Fomento, eh, está. Efectivamente, en el proceso de transición del tema de los teatros hacia el núcleo, que es uno de los trabajos centrales que hay que hacer, que no es, no es un tema sencillo, es bastante complejo administrativamente, cerrando estos proyectos que estaban en marcha y estamos en la estructuración de los proyectos que están por venir. Nuestra, nuestra propuesta, nuestra visión es en el mes de enero lanzar las líneas fundamentales del de trabajo de la Casa de la Cultura, de lo que perfilaremos como los proyectos de calado nacional que va a llevar la Casa de la Cultura. Eh, estamos construyéndolos, estamos eh, estructurándolos por dónde van a ir, eh, estamos eh, planteando cuáles van a ser las lógicas con las que van a funcionar estos proyectos y eh, estamos también buscando los financiamientos también para que esos proyectos se puedan ejecutar. Ese es un poco la, el lineamiento con el que está ahorita la Dirección de Planificación. En la Dirección de Planificación está uh, Mayra Esteves, de Directora de Planificación. Y ella está un poco ahorita encargada de eso, pero además con algunas debilidades, porque llega sola y no tiene un equipo con quien que trabajar, así que está ahorita estamos conformando un equipo de planificación que nos permita sostener estos proyectos y hacer las búsquedas de la construcción de la propuesta como también de la, de, del tema de los recursos. Así que estamos en ese, en ese proceso por ahora, y claro, la, la noción es eh, la, la dirección de planificación construye los planes, busca los financiamientos y la dirección de fomento ejecuta, evalúa y hace seguimiento de los proyectos. Así va. Va a estructurarse la, la relación dirección de fomento-dirección de planificación. ¿Y estos proyectos que tú nos anuncias para enero serían proyectos que se ejecutarían desde la sede nacional o serían proyectos desconcentrados con las sedes provinciales? A ver, la, la lógica que se tiene es que eh, los proyectos se ejecutan desde los núcleos provinciales, porque la sede nacional no es el ente ejecutor. Eh, el, la sede nacional es el ente coordinador, el, eje, el que ejecuta son los núcleos. Así que efectivamente serán proyectos que se ejecutarán con los núcleos. Hay algunas a capítulos de los proyectos que serán de la sede, ¿no? por, por la responsabilidad administrativa o por algunas cosas que hay que montar y que estarán concentradas en la sede, pero la idea es que la ejecución es de los núcleos provinciales. Así que esa es la, 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 la versión con la que vamos a trabajar. Y ya que estamos hablando de los núcleos provinciales, ¿cómo, cómo salen de las elecciones los núcleos provinciales y, y qué, qué se piensa hacer para fortalecerlos ¿no? en, la, en, en, la, fortalecer en las elecciones? Se habló mucho de los presupuestos eh, escasos, eh, la falta de competencias técnicas del personal. Eh, ¿qué, ¿Qué han pensado al respecto? Bueno, es muy complejo y es peor aún, ¿no? Es realmente peor de lo que... Eh, porque lo que se viene es peor. Eh, eh, ya tenemos la, la, la propuesta del POA para el próximo año. Eh, tenemos un recorte presupuestario para la Casa de la Cultura en torno a los 500 mil dólares. De estos 500 mil dólares, 300 mil se le reducen en la sede nacional de la Casa de la Cultura, 200 mil en los núcleos provinciales. Tenemos varios recortes en varias provincias que están en las partidas para pagar los sueldos de los funcionarios, eh, lo cual a la larga se traduce es que quieren despedir gente. Así nos mandan la, la proforma. Eh, entonces estamos eh, revisando las acciones tanto en el ámbito de lo administrativo, de las relaciones, pero también en la construcción de una alternativa política que nos parece que debemos tener frente a lo que está planteándose, lo que está sucediendo, para poder dar una respuesta frente a, a esa... A esa crisis. ¿Cómo vamos a solventar ciertos puntos? Necesitamos efectivamente capacitar a los funcionarios, donde tenemos una debilidad técnica, estamos articulando con algunas universidades ese tema de fortalecimiento en, ese, en, en, en esa variable, eh, necesitamos dotar de capacidad técnica que no tenemos, eh, pero efectivamente el tema de los presupuestos es un tema que nos, nos agobia, ahí tenemos… Eh, dos alternativas para el próximo año que se han ido consolidando. La primera es algo que ya habíamos señalado, es qué sucede con. hay un presupuesto de los 15, de los 14 millones de presupuesto de la Casa de la Cultura, un millón y medio eh, se destina o se destinaba al compromiso del convenio con el Ballet Ecuatoriano de Cámara, que es una corporación, es una corporación, ¿no? De, por lo tanto, no es pública, es. Eh, tiene su propio mecanismo de administración y esta corporación se lleva un millón y medio de dólares, un millón quinientos cincuenta y cinco mil dólares al año. Eh, que es un presupuesto altísimo para cultura, donde no hay presupuestos. Que una institución en cultura tenga ese presupuesto es un lujo en este país y que una corporación eh, lo tenga es una cosa que es decir, de dónde se maneja esta cantidad de plata. Eh, el convenio ha fenecido, eh, ya feneció el 5 de julio. Nos falta hacer un pago del 1 de julio al 5 de julio que es, sube a 21 mil dólares por estos cinco días. Eh, tenemos que pagar eso y luego de poder hacer el pago de, 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 de aquello, vamos a. Eh, a tener que cerrar el proyecto. Tenemos uno, una serie de problemas y es que se le pagaba como 100, se le transfería como 150 mil dólares, estoy dando números gruesos, no, al valet de Ecuatoriano de Cámara de manera mensual y de manera mensual el Valle de Ecuatoriano de Cámara hacía su, sus informes para recibir el dinero. Pero claro, uno revisa los informes, son 5 a 10 hojas de Word por mes y, y la Contraloría ya le observó al valet de Ecuatoriano de Cámara y a su asignación presupuestaria y tiene que hacer una gran cantidad de informes por mes para poder cubrir esos recursos, pero nunca hicieron los informes, así que ahora necesitamos llevar adelante el cierre, que se haga por todos los meses el, 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 los informes para poder hacer el cierre como tiene que hacerse, poder pagar lo que falta, poder cerrar el convenio y estamos trabajando en que eso nos va a liberar un, un millón y medio de dólares al año, que eso ya estamos construyendo en algunos proyectos que tenemos que ejecutar. Y lo otro es que por unas gestiones que hemos llevado este mes, eh, hay este proyecto Arte para Todos, el proyecto Arte para Todos se financió con... Con el, se financió con un crédito eh, al extranjero de 23 millones de dólares, se gastó 3 millones de dólares, quedan 20 millones, siempre les doy los números así en grueso para no <laughs> darles. Se quedó 20 millones de dólares y eh, ya hemos, luego de algunas gestiones, hemos logrado que ese nos fiera en el presupuesto del próximo año, 2.200.000 dólares para la ejecución del proyecto, que eso nos va a permitir ejecutar varias acciones. El proyecto tenemos la posibilidad de cambiarlo, que eso es, voy a decir, amparado en el nombre del proyecto y en el cumplimiento de los objetivos centrales del proyecto, podemos darle algunos trasfondos al proyecto, que fue ampliamente criticado por cómo estaba construido, así que lo vamos a poder rehacer, eh, siguiendo ciertos lineamientos básicos que a algunos no nos gustaría. Nos gustaría también cambiarlos, pero ya eso no se puede cambiar, pero eso implica un ingreso de recursos con los cuales vamos a operativizar ciertas acciones para el, el próximo año. Básicamente, el proyecto Arte para Todos nos permite, que es el criterio que debemos mantener, poder ver mecanismos para hacer algún proceso de reactivación económica dentro del sector. Y la idea es que esos dos millones dólares se enfoquen en una propuesta de reactivación económica del sector cultural. Es un poco por donde se está construyendo la, los nuevos lineamientos con los que vamos a, a plantear la administración de ese proyecto. Y el otro millón que se libera del BEC va a estar pensado para poder fortalecer las capacidades de la casa de la cultura en términos básicamente eh, en, en cómo se relaciona con los nuevos públicos hoy en día. ¿no? Entonces por ahí está. Estamos construyendo, espero que eso nos, nos, nos permita de alguna manera la operatividad del próximo año e ir resolviendo mientras tanto la búsqueda de financiamientos internacionales, y la búsqueda de otros proyectos por ahí que son importantes de ir, eh, de ir articulando para el tema de financiamiento de la casa. Hay varios temas en tu respuesta que me da ganas de ir. Un poco más fino, pero hay que escoger porque se nos va acabando el tiempo. Además, yo tengo la mala costumbre de hablar un montón, ya sabes. <laughs> no, creo que hemos estado bastante bueno. fluidos, pero eh, uno de los temas que mencionabas, y bueno, estamos aquí en la Universidad de las Artes, eh, como tú has dicho, se ha fomentado una relación, eh, nos has visitado en los últimos meses algunas, ve algunas veces, eh, y eh, tuviste una reunión con las IES hace una semana o dos semanas. Eh, cuéntanos un poco de qué se trata y cuál es el, la relación que se busca establecer entre Casa de la Cultura y, y universidades. Bueno, lanzamos una propuesta que, eh, que es una de las líneas que vamos a lanzar de manera permanente, que es eh, la Casa de las Universidades. La intención de este espacio es empezar a articular a la academia que trabaja sobre eh, el, eh, los temas de arte y cultura eh, en un espacio de diálogo permanente y de articulación. Creemos que ese es un espacio importante, además tomando en cuenta que las potencialidades que tienen las universidades, que son varias, en particular el tema de investigación, que creemos que es un tema importante y desde el cual tenemos que articularnos, además de toda la estructura que deben tener en torno a vinculación con la comunidad. Y por otro lado, eh, el gran potencial que tiene la Casa de la Cultura es su presencia en las provincias. Si tienes infraestructura en las 24 provincias, eso tenemos que aprovecharlo y eh, poner eso a disposición de, la, de las universidades, además de ciertos... Otros procesos que sobre una infraestructura ya montada de la Casa de la Cultura eh, se puede utilizar sobre la infraestructura capacidades técnicas que tienen las universidades y que no tienen en cambio esas, esas posibilidades de infraestructura. Hoy día, por ejemplo, nos reunimos con el, con el rector de la Universidad de las Artes y con parte de la, de la universidad. Y, por ejemplo, uno de los temas es cómo nos articulamos en editorial, donde nosotros tenemos ocho imprentas, solamente la imprenta de la sede nacional. Ahorita, por, por condiciones presupuestarias, tiene capacidad de publicar 40 títulos al año, de imprimir 40 títulos al año, pero si tuviéramos mayor presupuesto en placas y en papel, el tope que podemos imprimir es 150 títulos al año. Entonces, hay una, hay una articulación con la universidad, estamos planteando cómo logramos construir toda la capacidad técnica que tiene la universidad en temas editoriales, por ejemplo, que las casas no tiene y utilizamos la imprenta. Lo mismo con el tema de la radio, por ejemplo, la Casa de la Cultura tiene frecuencias de radio y tiene infraestructura en radio, pero no tiene capacidad técnica para generar programación para la radio y eso es algo que la universidad sí tiene. Entonces, por ejemplo, esos diálogos nos permiten ir articulando las potencialidades que tiene con la Casa la casa de la Cultura con aquellas que tienen las universidades y eso ahorita pongo el tema, el tema Universidad de las Artes, pero eso sucede con muchas universidades más con las cuales estamos construyendo y además lo otro es que efectivamente necesitamos que las, un, la, el espacio académico que piensa el, el tema de las artes y la cultura se articule con la casa de la cultura por un tema fundamental y es la defensa de lo público en torno al tema del arte y la cultura. Si es que no tenemos una articulación para defender lo público, finalmente eh, vamos a terminar eh, desarmados como sector. Eh, el sector requiere de que haya estas articulaciones para poder eh, construir de manera conjunta alternativas, poder ser más eficientes en lo que hacemos, pero también poder hacer una cobertura política conjunta sobre las demandas que nosotros tenemos de manera colectiva. Sabemos que el sector arte, cultura, educación es permanentemente el más golpeado en procesos de recorte y de achicamiento del Estado y frente a eso tenemos que estar juntos para poder enfrentar esa situación. Eh, voy a cerrar quizás con una pregunta que pude, pude haber comenzado con esta pregunta, pero eh, sabemos que en el ejercicio de lo político y de lo público, muchas veces lo urgente se impone a lo importante. Eh, y quisiera preguntarte al respecto de ambas cosas: ¿no? eh, ¿cuáles son los urgentes que tú ves eh, ahora mismo? ¿Qué es lo importante? ¿Y cómo hacer para que la balanza no se incline a favor de lo urgente en vez de lo importante? Bueno, lo urgente es presupuestos, lo urgente es funcionarios, eh, lo urgente es la crítica situación de infraestructura que tenemos en cinco núcleos de la Casa de la Cultura, eh, que, que realmente están, es decir, bueno, Galápagos no tenemos infraestructura, arrendamos, eh, eso es un problema, pero la situación de infraestructura de Santo Domingo, de Santa Elena, de Manaví, de Esmeraldas es crítica. Eh, eso es urgente, como señala, el tema presupuestario es un tema urgente frente a los recortes que se vienen. El tema de funcionarios y de talento humano es, es crítico porque eh, hay núcleos que no pueden operar básicamente, porque no tienen los funcionarios. Eso sucede en el oro y en Santo Domingo. No hay capacidad de, de operación, hay niveles de ejecución presupuestaria bajísima porque en el oro nos pasó que se jubiló el tesorero, se jubiló la contadora. Y entonces el Estado no nos permite volver a contratar más tesoreros y contadores. Así que al com, a un compañero que trabajaba en la imprenta, que es de carrera de la imprenta, pero que se graduó de contador, le encargaron la tesorería, pero él no quiere topar nada de presupuestos porque efectivamente le implica una responsabilidad cuyo sueldo no le da porque tiene sueldo de asistente uno, lo cual quiere decir que gana 630 dólares y por 630 dólares le toca hacerse cargo del, 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 del financiero del núcleo. Así que. Ahí hay un problema muy grave. Lo mismo nos pasa en Santo Domingo. En Santo Domingo, por ejemplo, el, y eso nos, hay siete directores de núcleos ahora que eran funcionarios de la Casa de la Cultura. Ahora son directores, pero el Ministerio de Finanzas no nos permite, está la plata ahí, porque son sus sueldos, es decir, ahora pasaron a directores y sus partidas quedaron vacantes. No nos permiten llenar sus vacantes, pues es que el dinero está ahí, porque nos dicen que hay que ser efectivos con el gasto y que le demos a otro funcionario la responsabilidad. Esto, bueno, en algunas provincias hemos logrado resolver, pero en Santo Domingo, si son cinco funcionarios y uno de los funcionarios pasa a ser director, te quedas con cuatro funcionarios. Entonces, ¿cómo, cómo operas? Es imposible. Entonces, esos, esas, son, esas son cosas urgentes que tenemos que ir resolviendo. Lo importante, lo importante es toda la institucionalización de la Casa de la Cultura, lo importante es la construcción de unas líneas de, de, de planes de carácter nacional, lo importante es la articulación del sector con, eh, con la Casa de la Cultura como un espacio de representación política del mismo sector cultural. Eh, lo importante es cómo le abrimos a la Casa de la Cultura a los debates sobre la contemporaneidad en la producción de las artes y sobre la interculturalidad. Eso es lo importante también. Cómo hacer que lo urgente no se imponga lo importante. Bueno, cogimos y dijimos a, a, a Mayra y a Mariuxi, ustedes se ocupan de lo importante. Y tenemos al equipo administrativo, que es un equipo bastante, bastante solvente, que tiene experiencia en el sector público y experiencia en el sector cultural: el director administrativo, la directora jurídica, la directora de talento humano, que son realmente muy buenos cuadros, y la financiera que se encarguen de resolver lo, lo urgente, ¿no? porque hay que, un poco hay que, que dividir esas, esas responsabilidades y, está, y estamos trabajando con las dos cosas y permanentemente estamos dialogando con, con, los, dos, con los dos procesos. Fernando, quizás un mensaje para, para finalizar, un mensaje a la gente que, que confía en ti, en tu gestión, que le apostó a este cambio, ¿qué les dirías? Bueno, a ver, el, creo que lo que hay que decir y les pedimos permanentemente es que entendamos que el momento es un momento complejo, que la resolución de los procesos dentro de la Casa de la Cultura no van a ser inmediatos y que por lo tanto tenemos que, que entender que estamos trabajando en la construcción de otra institucionalidad cultural posible y ese proceso es un proceso que demora y que requiere de, de, de irlo evaluando, tejiendo, haciendo, porque no es algo que se puede lanzar de un día para el otro. Entonces, eh, pedir que tengamos ese entendimiento sobre los procesos. Eh, llamarles, estamos. Eh, una de las agendas centrales que tenemos es que tenemos que juntarnos como sector a debatir la situación del sector del arte y la cultura de manera conjunta y que vamos a convocar el próximo año un espacio de debate sobre aquello que tiene que pensar lo que sucede hacia dentro de la casa, pero que también que tenemos que pensar qué es lo que pasa hacia afuera. Tenemos que poner en debate eh, qué sucede con la ley de cultura y qué sucede con otros amajes legales donde la cultura tiene que ver, porque muchas veces queremos reducirlo todo al tema de la ley de cultura, pero tienes, decir, eh, tenemos que discutir y debatir con la ley de compras públicas, por ejemplo, es decir, no nos queremos meter en ese debate, no nos damos cuenta que ese debate es importante, porque ahí está la posibilidad de resolver un problema central, que es el tema de las productoras porque el estado la ley te obliga a que el estado contrate productoras para contratar a los artistas y eso tiene que ser un problema que tenemos que debatir lo tenemos que debatir qué sucede con la ley de educación intercultural porque toda la aplicación del régimen de, de educación que está en la ley de cultura se, eh, se tiene que aplicar ahí eh, qué sucede con eh, el código de ingenios, que es fundamental para pensar el tema, de la, el, tema, el tema de la producción del arte hoy en día. Entonces, tenemos que abrir esos, esos debates y tenemos que construir eso. Es decir, la idea de convocarnos a dialogar sobre esto es la idea de convocarnos a buscar las salidas que tiene que tener el sector a largo plazo. Y también lo otro que también no podemos descuidarnos es que eh, no queremos politizar la Casa de la Cultura, pero si no hay una respuesta política frente a lo que sucede no vamos a tener capacidad de que el sector pueda subsistir frente a lo que va a pasar en este país o lo que está pasando, que es el desarme de lo público, el desarme de las, de la, del, del aparataje estatal. Y, y efectivamente demandamos mayor efectividad y estamos de acuerdo en que haya mayor efectividad en el trabajo de, en, en, en lo público, pero lo que se está haciendo es desmantelarlo. Y tenemos que articularnos políticamente para evitar el desmantelamiento de la institucionalidad cultural que tenemos. Ya nos pasó con esa, con, con esa resolución ilegal que se fue sobre la ley de cultura de fusionar el ICA con el, con, con el IFAIC. Y frente a eso tenemos que tener una respuesta también como sector. ¿Cuándo sería un poco este encuentro? El primer trimestre del próximo año. Bueno, muchas gracias Fernando, gracias por participar en este sexto encuentro de investigación en artes de Lilia, eh, gracias por estar en la Universidad de las Artes, gracias a todos los presentes, al equipo de producción eh, y bueno, mañana es la última jornada eh, del encuentro, así que los invitamos a permanecer conectados y a venir a este edificio de Manzana 14 en, eh, en el corazón de Guayaquil. Muchísimas gracias. Gracias a ti,